Y con Justicia Social fue la consigna del acto por el Día de los Trabajadores que tuvo lugar en el día de ayer, de la cual Marcelo Abdala, el presidente del PitchNT, fue el orador único. Eh, por supuesto que se destacaron la entrega de las firmas para habilitar el plebiscito por la seguridad social, pero no fue el único tema eh, que se puso arriba de la mesa. Como venimos de repasar, vamos a estar conversando con el propio Marcelo Abdala aquí en estudios. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo están Bien ustedes? Bienvenido, bueno, gracias por, por estar acá. Eh, ¿Qué se quiso plasmar como nudo central de, de la discusión, más allá de algunas cosas que eran obvias, como por ejemplo eh, celebrar que se había llegado a las firmas y se había pasado largo el número de firmas que habían estado juntando? Yo creo que el centro es la necesidad de transformaciones profundas que redunden en un perfil de generación de puestos de trabajo de calidad que resuelva el problema del empleo de calidad. Creo que básicamente ese fue el centro. Por eso... Se plantea, digamos, un, un análisis de que es cierto que cuantitativamente se recuperaron los niveles de empleo que existían previamente a la pandemia, pero también es cierto que hay algunos problemas estructurales que la sociedad uruguaya debe abordar, en particular el desempleo juvenil, que está cinco veces por encima, digamos, de, de la tasa de desempleo en general, y que a partir de nuestra consideración que. Se han agregado alrededor de 100.000 trabajadores más que ganan menos de 25.000 pesos. Hay que trabajar mucho en la calidad del empleo. Sí, hay, hay como dos maneras de mirarlo, ¿no? Y vos mismo lo ponías en, arriba de la mesa en, en, en el día de ayer. Puestos de trabajo se está por encima, masa salarial se está por encima, salario real se está por encima o está ahí este, en relación a, sí. al 2019. Por el otro lado, les preocupa la calidad de ese empleo. La masa salarial está por encima en, en porcentaje. Nosotros teníamos determinado nivel salarial antes de la pandemia, hubo un proceso de caída que desde nuestra perspectiva significó una transferencia de 2.000 millones de dólares del conjunto de la población trabajadora hacia otros sectores, el capital, etc. Y se ha recuperado un porcentaje. Nosotros nunca todavía, este, probablemente... Forme parte de la agenda de futuras negociaciones colectivas, pero nunca, nunca recuperamos los pesos contantes y sonantes que se perdieron en, lo, en la pandemia. Lo que se perdió, de momento, se perdió. Por ahora, ¿no? Seguramente en las próximas negociaciones salariales, el movimiento obrero ubique esa perspectiva. ¿no? Uh -huh. O sea, de, 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 en futuros este procesos de negociación salarial, decir, bueno, esos dos mil millones de dólares que ustedes dicen que se transfirieron del. La los trabajadores al, al capital que aparezcan de alguna forma como reivindicación, y extra, puntos, aparte de, de recuperar salario. Con puntos por encima de la inflación. Este, obviamente que no es una cuestión, lo que ya no gastaste, lo que ya no consumiste, las penurias que pasaste, no las recuperás nunca más, pero ubicando en una perspectiva procesos que, que impliquen, digamos, este, devolver, entre comillas, esa, esa masa enorme de dinero a, a la población trabajadora, seguramente... Que las organizaciones lo, lo tomen en cuenta para futuras negociaciones. ¿no? Uh -huh. Igual parece haber estado pu puesto el punto de vista en el vaso medio vacío y no en el vaso medio lleno. no Porque lo... ustedes, antes de que empezara este gobierno, no sé si estaban muy seguros de que iba a subir la masa salarial, que el salario real iba a subir a pesar La masa de la... salarial no subió. Se recuperó en bueno, porcentaje el poder de compra del salario, digamos, que existía antes del de 2000. La mayoría de los salarios reales están, hoy están encima de lo que que Si era. creció el Producto Bruto Interno. Okay. Aunque tú mantengas el mismo poder de compra, eso no significa que la masa salarial se haya. Se mantuvo igual, digamos. Exactamente. Pero el salario real subió. Hay más empleos. Perfecto. Todo eso ustedes no lo. Nosotros lo, somos lo parte. esperaban antes? Nosotros somos parte de eso, porque las organizaciones, cuando van al Consejo de Salarios, levantan sus reivindicaciones, sí, se movilizan. Es decir, no, no es este digamos de, de... Pero, pero, para, perdón porque hay una cosa que me parece que estamos explicando mal cuando hablamos de masa salarial hablamos de lo que de, de la cantidad de plata que se paga en salarios entonces ahí las variables es cuánto se le está pagando al trabajador y la cantidad de trabajadores que hay de hecho veníamos en los últimos años de gobierno del frente perdiendo masa salarial sí. porque se estaban perdiendo puestos de trabajo entonces una de las variables estaba tocada ahora el salario real es decir lo que puede pagar, comprar un trabajador en relación a 2019 está más o menos ahí un poquito por encima, pero hay muchos más trabajadores. O sea, la masa salarial está bastante por encima. No, yo cuando hablo de masa salarial hablo de otra cosa. concepto de Nico, A ver, sí. tú podés eh, tener el mismo poder de compra del salario, es decir, se mantuvo el salario real, que es básicamente el poder de compra del salario, que es lo que importa. No interesa tanto. Sí, eso en cada trabajador. Y así todo se puede haber deteriorado la participación del salario en el Producto Bruto Interno. Claro, cuando nosotros claro, hablamos de la masa salarial y criticábamos en los anteriores. Primero de mayo, digamos, es que ya había comenzado el proceso de expansión del Producto Bruto Interno, pero no el proceso, digamos, de expansión de la masa salarial. Por tanto, se deterioraba la participación ah, del salario. Pero es en el otro concepto, capital. entonces, ¿no? Pero entiendo, lo que vos decís es lo que. Ahí está, lo que se es está los vale salarios es, es más chico en relación al tamaño de la economía. Digamos que eso es lo que vale la pena medir porque te habla si hay procesos de, de distribución de la riqueza o de achicamiento de la mayoría de la población. En su participación en la riqueza general. Y en ese sentido, vos mencionabas también el tema de la cantidad de trabajadores eh, que ganan el salario mínimo. Eh, ¿Tienen medido el porcentaje de trabajadores que ganan el salario mínimo y cómo se ha movido eso en los últimos bueno, años? Bueno, en el último cálculo que tenemos, que llega al año 2023, este, al inicio, digamos, de, de la actual administración, habían 450.000 trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos y en estos momentos. Este, puede estar cambiando ahora, digamos, ¿no? pero en, en, en la última medición que ha hecho nuestro Instituto Cuesta Duarte son 550.000, es decir, se elevó en 100.000 trabajadores los que ganan menos de 25.000 pesos, que lógico, es una cifra relativamente arbitraria porque el, el problema es, en la última encuesta que, que se desarrolló al, al respecto de esta cuestión, es que un entorno del 70% de los trabajadores dice que no les alcanza para llegar a fin de mes. Por eso nosotros, que no cuestionamos las estadísticas oficiales o la valoración que, que tú decías, vaso medio lleno, medio vacío, en términos cuantitativos el empleo, digamos, se recuperó, es que nosotros exacerbamos la capacidad autocrítica y crítica, por eso convocamos a un diálogo nacional para una estrategia de desarrollo productivo, este, que tenemos que ser mucho más exigentes con respecto a la calidad del empleo. Porque si tú tenés que 550.000 trabajadores de una población activa, de un millón mil, en la cual no todos son asalariados. Casi un tercio. Te ganan menos de 25.000 mil pesos. Bueno, tenemos problemas, ¿no? Uh -huh. Eh, a propósito de, del diálogo nacional para una estrategia de desarrollo productivo, la verdad no lo recuerdo, era algo que venía presente en otras consignas o ahora es una idea que, que lograron este, diseñar ahora y que la van a proponer para el próximo periodo. Básicamente se, se recomienda o, o se plantea una serie de, de medidas de política económica y productiva que apunten expresamente a hacer más compleja, digamos, las actividades laborales de nuestro país, no depender tanto de la exportación de materias primas apuntar, digamos, a generar nuevas cadenas de valor, eh, apuntar a que una gestión de planificación estratégica del Estado ayude en esa dirección, el papel de las empresas públicas, las compras eh, eh, estatales... To, 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 todos esos puntos han estado presentes a lo largo del, del discurso de pit -CNT, este, desde, ah. desde que yo tengo memoria. La, mi pregunta es si la instancia del diálogo es, es como una propuesta nueva que ponen sí. arriba de la mesa, sí, Ahí está, sí. así como un diálogo... Por la seguridad social, como propone el programa del Frente Amplio, el Pichénete pro, promueve un diálogo en este tema. Que seamos, digamos, que interpelemos la base productiva de nuestro país y, y veamos si no existen actividades que se puedan desarrollar a partir de políticas públicas y acuerdos sociales desarrollados que permitan eh, explícitamente generar puestos de trabajo de calidad. Eso es un planteo que siempre ha estado subyacente, pero... De manera explícita uh -huh. se ha hecho en este primero de mayo. Ahora, Marcelo, eh, ¿no te parece que sea una noticia para celebrar que hoy existan mil, cerca de 90.000 puestos de trabajo que ayer no estaban disponibles? Porque si uno escucha lo que fue tu discurso en el día de ayer, eso no se destacó, eso parecería que no existieran. Eso le corresponde al propio Poder Ejecutivo hacer sus valoraciones positivas. Yo, como movimiento sindical, si tengo 550.000 compañeras y compañeros que ganan menos de 25.000 pesos, si hay 50.000 pobres más, si además de esos pobres hay alrededor de 17.000 que son niños menores de 6 años, hay un proceso de infantilización de la pobreza, no se aplican medidas, digamos, que solventen, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, que habilite a su vez a que la, la mujer trabajadora pueda insertarse de mejor manera en el mundo del trabajo. Se establece en una ley que la gente tiene que trabajar cinco años más antes de jubilarse, pero a su vez tenemos cinco veces más desempleo en menores de 25 años que en el resto. Bueno, obviamente que tengo que decir, puede y debe rendir más. No significa que no sea indiferente que haya más puestos de trabajo, más cotizantes en el Banco de Previsión Social, por supuesto que sí, bienvenido a eso. Pero, eso pero no hay que dijo. exacerbar la mirada crítica. Bienvenido a porque... eso, no se dijo, no, ni se mencionó que hoy frente a todo ese panorama negativo que es compartible, ¿eh? hoy hay cerca de 90.000 trabajadores que tienen empleo y antes no se lo tenían. En todo caso, no se nos puede acusar de sesgo porque nosotros demostramos con cifras que el periodo que fue desde el 2015 al 2020, en donde se manifiesta una crisis de base productiva ante la baja de los precios internacionales de las materias primas en ese periodo, nosotros estamos planteando que los problemas que tiene el país en realidad arrancan antes de la actual administración, son problemas de base, son problemas, digamos, de estructura productiva, de inserción internacional, de opciones de competitividad, de opciones de productividad que el país tiene que mirar de otra manera para generar puestos de trabajo de calidad. Si no, nos vamos a quedar recontra de, rezagados. Dimos una cifra allí que desde un punto de vista estratégico, más allá de la coyuntura y las discusiones, este, los países desarrollados tienen 7.000 científicos por cada millón de habitantes. Nosotros tenemos 500. Los países desarrollados invierten aproximadamente un 3,5% de sus productos bruto internos en ciencia e innovación. Nosotros un 0,5%. Y todavía a veces tenemos discusiones sobre el presupuesto educativo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? De alguna manera, en un año electoral, en donde además nosotros mismos nos vamos a, a reunir con todos los candidatos a presidente después que estos estén definidos. Tenemos que prender las luces largas, además de la coyuntura, en una estrategia de largo desenvolvimiento que nos permita... Bueno, como de... yo cité a Wilson Ferreira Lunate cuando, cuando decía, si no, si no somos capaces de generar una vida decorosa para tres millones de uruguayos, somos criminales, decía él. Somos pocos, tenemos que encontrar la manera de, de generar las condiciones para que la gente viva bien. ¿no? Recién decías que se iban a juntar con todos los candidatos cuando estén eh, definidos y hace unos minutos hablaste sobre la infantilización de la pobreza que, que existe hoy en el país. ¿Va a haber algún planteo en el sentido con alguna medida que ustedes entiendan que deben tomar el próximo gobierno en este sentido? Sí, yo creo que nosotros vamos a, a una etapa ahora afinando de acuerdo a nuestros ámbitos máximos, que es el Congreso del PISNT, lo que desarrollamos en el marco de, del Congreso del Pueblo, para afinar un planteo más concreto y más reducido desde el punto de vista de ofrecer a todos los candidatos, digamos, una perspectiva programática del movimiento sindical, y que también ellos nos devuelvan sus comentarios, sus, sus opiniones. Creo que eso es, es importante desde el punto de vista de, de un año de... Decisiones de opciones. ¿no? Pero te pregunto eh, concretamente sobre ese punto, porque es algo que está sobre la mesa, ha estado todo este tiempo y que recién vos lo mencionás. Ahí va a estar recontra priorizado, digamos, en, en los planteos del PICNT. Eh, vamos, acercándonos a uno de los temas principales de, de, de esta entrevista y del debate en estos días. Si uno repasa eh, lo que fue el, el discurso y lo que venís diciendo acá, se promueve un, un diálogo nacional para renovar la matriz productiva, eh, trabajar o. Presupuesto para la infantilización de la pobreza o para reducirla, para mejorar los sistemas de cuidado, para mejorar la llegada de las mujeres entonces al, este, al mundo del trabajo, más presupuesto para educación, más presupuesto para ciencia y tecnología, eh, reducir la jornada laboral, no lo hemos hablado, pero fue parte de lo que estuvo en el día de ayer, y también está el tema del plebiscito por la reforma de la, de la seguridad social. Son todas cosas que cuestan dinero y que uno se pregunta si hay posibilidades del país, hay muchos que digo. No tienen dudas, dicen directamente que no es posible, de afrontar todos esos, esos desafíos en, en simultáneo. Eh, me pregunto el otro punto que ustedes ponen arriba de la mesa, la reforma tributaria de segunda generación: ¿a dónde apuntaría? ¿Qué eh, cálculos tienen hechos o qué evaluaciones tienen de cómo lograr sacar dinero para eh, eh, este, afrontar todas esas cosas que son todas urgentes? Uno podría decir, bueno, hay algunas más urgentes que otras, pero bueno, por lo pronto todas tienen cierto grado de prioridad para el Pichanete. Bueno, el, el, el primer elemento de dinamismo que nosotros ubicamos y que además ya estamos participando en ese marco en una tripartita que generó el Ministerio de Trabajo, pero que si no está asociado, digamos, a, a generar actividades laborales más complejas, con mayor conocimiento, con mayor valor agregado generado, este, es una mirada, digamos, de la necesidad de la generalización de un crecimiento sostenido de la productividad del trabajo. Es decir, nosotros no, no miramos... Eh, Ahora, eh, dice, así crece la economía, mejorando la productividad del sí, trabajo. Sí, sí, hay que cambiar también para que eso sea sostenible el tipo de actividades en que la gente se organiza para trabajar. El, el Hemos reducir hablado... la jornada laboral a priori es tocar una variable que va en contra de eso. Entiendo que se puede no, hacer de otra no forma. No hay evidencia de eso. ¿no? Al contrario, muy por el contrario. Eh, la evidencia que nosotros tenemos es que al revés, cuando tú reducís la jornada de trabajo a través de alguna de sus formas, nosotros hablamos de la semana laboral en realidad hay una alta propensión a que eso estimule el crecimiento, no solamente de la productividad de trabajo, sino también, en cierta medida, que nosotros somos cuidadosos en eso por razones de salud laboral, de la propia intensidad de trabajo. Entonces, en realidad la evidencia muestra lo contrario. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Los desafíos de la distribución de la riqueza y del acceso a derechos, nosotros lo vemos con una fotografía congelada de lo que pasa hoy en el mundo del trabajo. Queremos cambios en el mundo del trabajo. Entonces, en primer lugar... La, los beneficios sociales, los derechos sociales, la vida que nosotros planteamos conquistar, se sostienen con esos cambios en la dinámica laboral. En segundo lugar, y sí lo planteamos de manera explícita, porque siempre a nosotros no, nos gusta criticar cierto dogmatismo, se ha dicho el, el disparate que las tres medidas de autoprotección, las tres medidas cautelares que nosotros ubicamos en la papeleta iban a, a necesitar un entorno de un 35-38% de suba del IVA. Pero es que el único impuesto que a ustedes se les ocurre es el IVA, que justamente es el más regresivo. Y nosotros señalamos, no una propuesta concreta, pero señalamos un conjunto de aspectos que el país ya tiene decidida, digamos, este, su, su sistema de, de aportación y que se están exonerando. 880 millones de dólares del de impuesto al patrimonio de las empresas más importantes. 1.150 millones de dólares de exoneración del IRAE al capital. Ahí estamos, pero ¿en qué, ¿en qué? 110 millones de dólares del IRPF, el capital, las, los aportes a la seguridad social del agro, que en algunos casos nosotros lo acompañamos cuando son pequeños productores familiares, pero en otros casos algunos tienen 100.000 hectáreas, un 1,9% de aporte a la seguridad social. ¿Qué quiero decir? Este, si vamos a dar una discusión seria, este, bueno, estudiemos... ¿De dónde pueden salir la inversión, porque tampoco un gasto en la mejor vida de la gente? ¿no? Ahí, ahí en el, en el discurso vos hablabas, en este país hay mucha plata. Sí, claro. Eh, ese es el mecanismo el que estás encontrando vos ahora, la, la eliminación, entiendo, porque lo hemos hablado acá con otros dirigentes sindicales, la eliminación de exoneraciones a distintas eh, aportantes a la seguridad social o el cambio en la forma de los aportes, es el mecanismo que el PID entiende que. Es necesario, o sea, es el que hay que aplicar para poder hacer sostenible la reforma que se plantea. Y es que, en primer lugar, hay una cuestión de eficacia tributaria. Ahí tú no precisas ni siquiera tocar ningún impuesto, sino que efectivamente los impuestos que ya están definidos se cobren. Yo pongo un ejemplo. Este, pero si había avanzado en la administración anterior en el sistema, el CITRAC, el sistema de control del transporte carretero, y a nosotros nos llegó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, insospechado de, de acuerdo con el movimiento sindical que se estaban evadiendo, a partir del no control de las horas de trabajo, de salario, de, 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 de la propia actividad del transporte carretero, 300 millones de dólares por año. Y a nosotros, en, en nuestro estudio del Instituto Cuesta Duarte, nos daba 480 más o menos. ¿Qué quiero decir? Hay muchas formas de generar las condiciones para la inversión necesaria y básica de que la gente pobre cobre por lo menos un salario mínimo. Porque, a ver, ¿de qué es lo que estamos hablando nosotros? De evitar la circunstancia que después de toda una vida de trabajo la gente se muera de hambre. Pero, a ver, para, para ir justamente graficando los puntos. Vos decías, el BPS sacó algunas estimaciones de donde lo que hacían era ejemplificar. de, de supuestos, el, Con el, supuestos el, equivocados. ¿Ustedes comparten que el, el costo sería distinto? Ellos tomaron supuestos equivocados. Yo no puedo entender que el, haya... el supuesto es: bueno, si esto fuera, se traduce a todo en aumento del IVA, ¿a cuánto iría? No? Es un ejercicio como no. para poder entender de las dimensiones que estamos el hablando. El país no crece en esos supuestos, de, eh, entre 40 y 60 años no tiene crecimiento. Ah. Hicieron una Ustedes foto de la situación dicen, actual. Eh, por ejemplo, el CITRAC, 300 millones de dólares, algunas exoneraciones al agro. Eso no sé cuánto es, pero tengo entendido. 280 millones de dólares de exoneración al impuesto al patrimonio. Uh -huh. No algunas exoneraciones. No, 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 está El bien. total no, de exoneraciones. No que algunas porque pero, no eran la de los pequeños productores, esto. dijiste que no. Mirá esta cuestión. El total de exoneraciones a las grandes empresas suman 2.000 millones de dólares anuales, es un 2.8% del Producto Bruto Interno. Y ellos hacen una estimación, para mí, con supuestos equivocados. No crece el Producto Bruto Interno no cambia la productividad del trabajo, no hay cambio pero tecnológico. Pero los cálculos de Cabrera eran con fines comparativos para entender la sí, dimensión. pero tomaron Él todos dijo los de manera muy clara, esto no se va a solucionar aumentando el IVA. Era para entender la dimensión. No, me parece un disparate para a mí me parece un disparate para asustar a la gente, porque nosotros estamos contra el IVA, ¿no? Uh -huh. A ver, vamos a ser claros, ¿por qué estamos contra el IVA? Porque si tú tenés capacidad de ahorro de inversión, no, el ahorro incluso, no se lograba el IVA. Si tú tenés una gran riqueza, vas a aportar IVA por lo que tú te consumís. Ahora, un trabajador que se gasta todo su salario, toda su jubilación, va a pagar IVA por todo su ingreso. Entonces, el ejemplo que se pone me parece que está muy mal Ahora, enfocado. ¿no? ¿por cree, Ahora, ¿Por qué cree que todos los, los referentes de economía del Frente Amplio, todos los que ocuparon cargos importantes en el manejo de la economía en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, que pienso Mario Vargas, en Álvaro García, en fin, todo el elenco, no hay uno que apoye esta reforma? No sé, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Yo no, no soy quien para responder por parte de ellos, pero. Pero no quiere decir algo eso, no es un signo muy eso se, significativo. Eso se entienden que no es sostenible. Esa al es su mismo respuesta. tiempo, el movimiento obrero estuvo criticando durante todo ese periodo la existencia de la ASAFAP. ¿Y por qué el Cuesta Duarte no se puso al ojo? <coughs> este no, propósito? perdón, la, los estudios que nosotros ubicamos ayer fueron elaborados por el Cuesta Duarte. ¿No No ha formado parte de la discusión pública hasta ahora el Cuesta Duarte? Es que el Cuesta Duarte no, no participa en la discusión pública. No, general. Participa. Aporta, digamos, a la organización de la central y es la central la que establece sus puntos de vista. A veces en algún cuando, debate. Cuando aclaro académico... la definición, lo que la información que, que yo tengo, ¿me la podés desmentir? La información que yo tengo es que el Cuesta Duarte no participó de la decisión porque era una decisión política y si hubo aportes técnicos que yo desconocía, empezaron a aparecer mucho después de haber tomado la, la decisión de ir por, la, por esta papeleta. Las críticas a que el estudio que ha hecho el Banco de Previsión Social... Pero, para, ¿esto que dije está, es correcto? Más o menos. A ver. Más o menos, digamos que las críticas que nosotros hicimos a los supuestos de que parte... El, el área de investigaciones del Banco de Previsión Social, a nosotros nos las hizo el Instituto Cuesta Duarte. Eh, Marcelo, ¿cuál es el nombre del técnico profesional del Cuesta Duarte que está atrás de estos cálculos que tú mencionas? No sé si eso es una cosa como para decir al aire, pero obviamente. ¿Cómo que no? Que... Es una fuente de consultar. Sí, pero. No sé, no, no, nosotros nos apoyamos en los compañeros, economistas, de, de distintas. No en la web de Cuesta Duarte todavía no hay información al respecto. ¿no? Sí, pero eso no, no, no significa nada. Nosotros, antes de hacer el planteo. Pero, pero el Cuesta Duarte es un, es un actor técnico del PNT, que claro. forma parte de todas las discusiones este tema que... Tú, es pensás central, que no, no está. tú pensás que lo que yo dije ayer no, no, no me lo acercó el Instituto Cuesta Duarte? Yo no podría haber manejado tantas cifras sin... La capacidad ah, técnica de nuestros compañeros. Para, para vos, no, no, ¿no te parece sintomático que el Cuesta Duarte participe públicamente de muchísimas discusiones vinculadas al empleo y en este tema no sea un actor que esté este, en la primera línea de discusión? Pero la Comisión Nacional afirmó tus derechos, que se llamaba así en la época de recolección de firmas. Mientras estuvimos recolectando las firmas, y te digo más, ahora que estamos esperando respetuosamente, como decía la, ¿Mm? la proclama en el día de ayer. La decisión de la Corte Electoral, además de ubicar algunos fundamentos, tampoco extremó su participación en, en, en debates y en, en discusiones técnicas porque formalmente... Hasta una persona que eventualmente pudiera tener diferencias con la papeleta podía firmar para que el pueblo no, decidiera. Eso es claro. Entonces, Pero mi pregunta es si, no es si no es un indicador de algo. Por ejemplo, que el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social tampoco haya formado parte de esta discusión. Incorrecto. Recibo, recibo sí. muchísimas comunicaciones de él porque es muy activo y, y no lo he escuchado hablar de este tema. Habla de un montón de cosas. Es este, incorrecto. A, a, ¿por qué? Eso es incorrecto. Porque el equipo de representación de los trabajadores en el, en el BPS participó orgánicamente de todos los trabajos que este, significaron luego la formulación de la papeleta. Lo, lo, Designaron un, un compañero que este, no formó, activamente de la discusión pública en torno a este tema. Bueno, pero es que la discusión pública no le compete menos que menos al, al director en parte de los trabajadores porque después lo, lo acusan de violar la constitución no y no. Un, un montón, lo, montón de temas, ¿no? Este, o sea, sí, sí, pero el y RT lo aquí mismo, Carlos pues, Clavijo, no, no, no pudimos lograr que dijera que estaba a favor de Carlos el... Clavijo. Bueno, eso es con él. Carlos Clavijo, que es miembro, digamos, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, participó en nombre del equipo de representación de los trabajadores en el BPS en la construcción de la papeleta. Múltiples consultas que nosotros desarrollamos las hicimos con abogados que forman parte de la sala de abogados del PICNT y del equipo de Pero representación Toda esa de los gente va a votar porque son cosas difíciles. Acá ah, a ellos. Bueno, son, <laughs> eso es el... Acá le, le, quisimos, le preguntamos muchas veces al representante de los trabajadores en el BPC y no logramos una respuesta. Bueno, correcta. pero eso no lo voy a responder yo. Porque una cosa es decir, hay un margen para grabar a las grandes empresas que tienen exoneraciones, en fin, de eso es una cosa. Otra cosa es reformar la Constitución con estos tres puntos y votarlo. Son cosas... Y que son medidas de autodefensa, porque las últimas, salvo la reforma del Frente Amplio, del 2009. Que agregó casi, casi que una prejubilación para que la gente que perdía el trabajo se jubilara y tuviera un seguro de paro especial entre, el 50, entre los 58 años y los 60 y llegara de mejor manera a la jubilación. Ahora te corrieron la orilla, estás nadando, que te cuesta llegar y, y la perdes un trabajo a, a los 52 años y te tenés que quedar sin trabajo y sin nada hasta los 65. Digamos. Salvo esa reforma que fue un piquito hacia arriba, todas las reformas que organizó el sistema político han sido hacia abajo. Entonces, la cuestión de ubicar en la Constitución tres medidas cautelares casi que es un acto de autodefensa de la gente. ¿no? Pero, Marcelo, a ustedes no les parece o no les genera, no les merece alguna consideración que habiendo pasado 38 años de la vuelta de la democracia, de la democracia y habiendo pasado cinco gobiernos de todos los pelos políticos, ninguno, ni uno solo de ellos, ¿Decidió implementar las sugerencias que ustedes ahora están pidiendo que el próximo gobierno de turno implemente en los siguientes dos años? Las sugerencias que nosotros ubicamos van en línea con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, que ha recomendado que los países no sigan el camino que finalmente empezó inventando Pinochet en Chile, de ubicar que la seguridad social, en vez de estar en sistemas públicos, esté en, en, en bancos en bancos, digamos, y en particular en bancos privados. Este, la verdad que Pero, esa Resolución es, es del año dos sí. mil y nosotros creemos que estamos empujando en esa dirección. Pero decisión. Guillermo Montt, representante de la OIT, especialista en, protec en protección social para América Latina, estuvo en el Parlamento en diciembre de dos mil eh, celebrando la reforma que había que estaba por aprobar el gobierno, mencionó no que... que era necesario fortalecer el sistema mixto, que es ahí hacia donde van las no, recomendaciones no de... No es lo que recomienda la, la OIT en el año 2018, que a título expreso está recomendando, digamos, que las sociedades se organicen, que el sector público se haga cargo de las cuestiones de la seguridad social. Este, y la verdad que este, nosotros estamos muy, muy conformes con, con el emprendimiento, digamos, que toma el movimiento sindical, mucho más aún... Siempre pensamos esto, pero mucho más aún después de, de los cambios regresivos que transformaron las reglas del juego con la ley 20.130. Nombro tres, este, permiten a las AFAP, que ahora son obligatorias para cualquiera que entre en el mundo del trabajo, ahí este, no, no se habla, digamos, de una, de una cuestión obligatoria, sino de, de, de parte de, de lo que nosotros proponemos para que la gente decida. La gente tiene sí o sí que, obligar, que estar obligada, digamos, afiliarse. A las Ahí te refiriendo a quienes integran los otros subsistemas, ¿no? Claro. Que son, que son más privilegiados. No, no, pero los en que estaban. Es una cuestión de equidad, esa transición a tener Perdón. un sistema similar al que cualquier otro trabajador. Perdón, no los realizar. que ingresan en el banco de previsión social, que hasta la ley 20.130, si no te... estaban por arriba de determinado nivel salarial tenían decisión voluntaria de afiliarse o no. Ahora están obligados. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el punto? Aumentan las comisiones, es decir, generan detracciones con respecto a los dineros de la gente. Te mantienen el cobro de la comisión así vos estés desocupado. Te eliminan la bonificación de un 50% de la jubilación que a vos te paga el Banco de Previsión Social si vos te habías afiliado voluntariamente. Y todavía te rebajan un 20% la forma de cálculo de la jubilación porque en el momento de, de jubilarte la, las propias AFA pueden subir las, las jubilaciones. Es decir, es un negocio digamos en cierta medida privado para una esfera que nosotros consideramos tiene que ser colectiva Me interesa recalcar que la OIT recomienda que haya en, en regímenes jubilatorios multipilares el de Chile no es multipilar, así Dieci... es que la comparación no es válida. 18 de 30 países deshicieron el camino de la SAFAP, o como se llama. No, no, eh, Consulté ese dato también y me explicaron que especialmente es verdad que hubo un número significativo de países que dieron marcha atrás, especialmente en Europa del Este, y que dieron marcha atrás con regímenes muy parecidos al chileno, que no es multipilar. El de Uruguay sí es multipilar y es a donde recomienda la OIT ir. Ahorro público y ahorro individual. Nosotros creemos que... Básicamente es el banco de previsión social u otras formas, digamos, de, de participación en la seguridad social que efectivamente pueden derivar de la propia negociación colectiva. Hay que saber que la seguridad social es una conquista del movimiento obrero. Uh -huh. No nace de. de Digamos por generación espontánea. Son planteos que los trabajadores en Uruguay muchas veces ubicamos en los consejos de salario. Y, y otro dato, eso perfectamente se puede desenvolver. Otro dato relevante en este sentido es que todos los países que en los últimos 20 o 30 años han hecho reformas para modificar el sistema de jubilaciones, todos los que hicieron reforma incluyeron algún tipo de ahorro privado. Bueno, eso es lo que la gente va a decidir, porque ya a esta altura creo que es notorio. En línea a... con lo que recomienda la OIT, ¿no? Es lo que la gente va, 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 va a estar. Decidiendo ahorro privado de la gente, de los trabajadores, hay múltiples mecanismos. Exacto, pero la papeleta, me... la, papeleta me... la papeleta del PIDCNT sí. deja inválido cualquier expresión de ahorro individual con fines jubilatorios, no solo las AFAP, cualquier expresión. Sí, salvo aquellas que derivan de la negociación colectiva, que pueden estar en un formato, digamos, fondo social, eh, fondo futuro, digamos, de, de retiro, ese tipo de cosas están, están permitidas porque salen. Justamente de la negociación colectiva. Pero el centro, uh -huh. digamos, es si el régimen de seguridad social va a estar, va a ser público en manos del Estado y de la institución que está a esos efectos del Banco de Previsión Social o los bancos privados van a tener injerencia en una esfera que nosotros consideramos no, no les compete. ¿no? Le, le pediste debatir a um, Álvaro Delgado. Eh, Álvaro Delgado dijo que no, ofrecieron este, a Saldain, con Saldain preferías no debatir. ¿Estarías dispuesto a debatir con Yamandu Orsi por este tema? ¿Qué, otro precandidato no, a la presidencia y... con chance de llegar a la presidencia y que está en contra del plebiscito? No, mira, lo de, lo de la oferta a Álvaro Delgado de debatir es porque se estaban diciendo una serie de disparates que no, no soportan la lectura básica de la papeleta, que el movimiento sindical pretende confiscar ahorros individuales de los trabajadores. Falso. Está claro en la papeleta que... El dinero que está en la SAFAP, que son 22 mil millones de dólares, de los cuales solamente el año pasado ellos recibieron 1.468 millones de dólares del Estado a través de un fideicomiso, va al Banco de Previsión Social y está recontra claro que nadie que hubiera estado en el régimen de la AFAP puede cobrar una jubilación menor a la que hubiera cobrado si el régimen no hubiera existido. Hubiera seguido sintiendo, es decir, se salvaguarda la trazabilidad de, de los ahorros y se salvaguarda los beneficios que tiene. Él dijo que queríamos confiscar este, ese dinero, otros disparates más, nosotros dijimos, bueno, si, si tú querés, conversemos con razones y fundamentos para aclarar a la gente. Pero de alguna manera te, te comento este, lo que hemos visto, digamos, en, en la Comisión Nacional. Nosotros, este, sin ningún inconveniente de participar en debate con cualquiera que así lo establezca, en un marco de seriedad, de reglas del juego claras, eh, en este momento nosotros vamos a estar esperando que la Corte Electoral confirme las firmas. A partir de eso, obviamente, se abre un debate público, que está muy bueno, si sirve para que la gente se informe, tenga en cuenta los fundamentos este, que existen, por supuesto. ¿no? Con cualquier actor. Sí, sí, claro. El, el, la, la cifra de firmas que consiguieron es muy impresionante. Está cerca de lo que fue el total de firmas de la línea de interna del Frente Amplio pasada, por ejemplo. ¿Ustedes cómo lo evalúan eso? ¿Es, a pesar de que el Frente Amplio está dividido, masivamente los Frente Amplistas están adhiriendo o están consiguiendo adhesiones de otros sectores políticos? Bueno, esta campaña fue sin un sesgo partidista, digamos, nosotros cuando, ¿qué es lo que ven en, 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 bueno, en las recorridas en la Yo cara, creo ¿eh? que demuestra la enorme representatividad del movimiento obrero, ¿no? Porque como tú decís, este, es decir, hay más firmas entregadas que los votos que tuvieron cinco partidos políticos democráticos con representación parlamentaria. Y es el, el mecanismo, digamos, de convocar a, a plebiscito con, con más firmas en, en la historia, digamos, porque... Nosotros mismos en el agua tuvimos 290.000 firmas. Eh, cuando cuestionamos, eh, digamos que, cuando planteamos que los delitos de lesa humanidad sean de imprescriptibles, sean de carácter tuvimos 310. La rañaga con vivir sin miedo entregó 405. Es realmente un primer elemento que muestra el, este, la representatividad de, de los movimientos sociales, del PICNT. De... Después yo creo, francamente que firmó gente de todas las convicciones este, políticas. Eh, porque justamente lo que está en juego es si la, si la seguridad social va a ser pública o va a estar invadida, digamos, por este, agentes privados. Eh, lo de los 60 años para jubilarse es una meca, un mecanismo de defensa con respecto a, a la elevación a 65 años. Lo del salario mínimo aparece como una cosa recontrasensata porque se subió por tres. La jubilación mínima del 2005 al 2020. Entonces, yo pienso que, que la gente de todos los sectores políticos este, firmó, ¿no? Yo creo que ahí, eh, eso te quería preguntar hace rato, hay como algunos postulados, si sacamos la SAFAP del medio, porque es el tema como más engorroso, eh, incluso de entender en general, pero si miramos los 60 años y miramos la equiparación de la jubilación mínima con el salario mínimo, son cosas que es difícil sin estudiarlo mucho y sin decir, no, no qué horrible. No, bueno, sí, claro, uno eh, probablemente no quiera trabajar más de la cuenta, no quiera tener que trabajar obligatoriamente cinco años más, quiera que los jubilados tengan una jubilación digna, en fin. Eh, creo que el problema acá es cómo es que esto después se va a sostener y esa explicación creo, me, me da la sensación que es la que falta por ahora por parte del pit -CNT. Yo qué sé, con supuestos para nosotros equivocados, el BPS dijo que eh, un, una dificultad dejando congelado el Producto Bruto Interno, la economía, la estructura tributaria, los regímenes de exoneraciones que regalan al capital un montón de, de dinero, este, que los problemas se iban a empezar a desarrollar pasados del 2050. Este, bueno, el problema para mí es la vida, si esos derechos que se están consagrando en la Constitución son correctos o no. Eso es lo primero. Claro, pero después si estos hay que poder corre... bancarlo, Bueno, pero es lo que iba a decir justamente. Si estos derechos son correctos, y bueno, discutamos cómo generamos la, la, la condición económica y social para que esos derechos se, se concreten. No el, tenemos me... problema en ese sentido. En los me... cálculos está, eh, eh, todos esos lugares de donde sacar dinero alcanzan no solo para pagar estos puntos del PBI que suponen a futuro el cambio que ustedes proponen, sino también para pagar un sistema de cuidados más robusto, para sacar a los niños de, de, de la pobreza, para este, volcar a las mujeres al, al, este, al trabajo con un sistema de, de cuidado fuerte, para más educación, para más ciencia y tecnología, todo eso se, también... Hay Dinero para el plebiscito y para esto también. Y yo creo que si tú te moves diacrónicamente en el tiempo y de diversificas la matriz productiva, generás trabajo de ah, calidad. Pero eso está mucho después que el plebiscito que empezó no, a ahora, no, no, yo creo que eso tiene que ver con una estrategia que debe desarrollarse desde ahora, ¿no? O sea, ahora, no, después vos llegas tarde, ya cuando, cuando quisiste hacerlo, ya, ya fuiste. ¿no? Perdón, ¿no? me quedó ¿no? una duda sobre las. Eh... Lo que hablabas anteriormente del traspaso del de ahorro que tienen los jubilados en sus cuestas individuales al BPS que se va a garantizar que cobren la misma jubilación. Me pregunto, ¿cómo se va a calcular la jubilación futura que hubiera cobrado el afiliado si va a dejar de existir la rentabilidad? Porque de los mil millones que usted mencionó, el 60% de rentabilidad que genera la FAP, ¿cómo se le va a prometer algo si este 60% va a dejar de existir? Mirá, lo que están pagando las AFAP ahora es una miseria, ¿no? Para, para el 80% de la gente, este, ganan menos de 1.500 2.000 pesos por mes. Claro, pero esa no es la respuesta a la pregunta. Yo le pregunté cómo se va a calcular la jubilación futura que va, que debería de cobrar el afiliado a quienes le sacaron su, su plata individual y la pusieron al BPS, si ya no va a existir la rentabilidad que supone el 60%, porque el 40% se desaporte, pero el 60% es rentabilidad que genera la FAP. Yo te diría que desde el punto de vista de lo que está pagando ahora. Nadie, como expresamente establece la papeleta, va a cobrar menos de lo que está pagando ahora que te, dividen, te toman una expectativa de vida. No importa si vos tuviste en un trabajo penoso, porque también la expectativa de vida no es igual para las distintas ramas. Te toman que vas a vivir 100 años y te dan. La mayoría de la gente que firmó, inclusive que ya estaba jubilada, te decía pa. Yo estoy una FAP, la verdad que estoy re molesto porque a mí el Banco de Previsión Social me paga una jubilación de 35 mil pesos y cobro 800 pesos en la FAP después de haber aportado hay siete 25 años. De IVA, Hay siete puntos de IVA que subsidian las jubilaciones que paga el BPS. La FAP no tiene subsidios y, aparte, está sujeta a un sistema de funcionamiento que exige 30 La FAP es un negocio redondo. Es decir, captura ahorros de los trabajadores. El trabajo administrativo se lo hace el BPS y no le paga. Eh, están garantizados por el Banco de Seguros del Estado y todavía compran títulos de deuda pública del país, este, es un negocio redondo, con los aportes de los trabajadores. Interesa, Nosotros queremos superar eso. Me interesa cuando, cuando critica a, a, a los que se oponen porque dicen, bueno, con este Estado habría que subir el IVA tanto, y dice, bueno, no ven... Eh, cómo evolucionan las cosas, ¿no? toman que el PBI va a quedar fijo, por ejemplo, pero ustedes no caen lo mismo, por ejemplo, dicen grabemos, saquemos las exoneraciones impositivas a las grandes empresas. Se pueden ir. Es decir, eh, bueno, La dinámica está... de la economía puede ir para todos los lados. Con está... de exoneraciones se van igual, ¿no? Bueno, pero se pueden ir muchas más. Se van igual, porque acá cerró sacos, FANACIF. Hay problemas en la bebida, es decir, hay un conjunto de situaciones Pero, que, 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 que traen dificultades. No se ¿no? pueden ir otras más, digo, no pecan en lo mismo, no, creen, no hacen un diagnóstico en base a que no va a pasar nada. Lo que como... pasa es que cuando, cuando ellos te hablan del IVA, es decir, que vos que tenés un ingreso fijo pagues más IVA por, por todo tu ingreso, uh -huh. este, no, miran, no, no son capaces de mirar a la gran riqueza del país que ha logrado, digamos, que los aportes en el sistema financiero pasaran de seis mil y pico de millones de dólares a 12.000 mil acá en Uruguay y que más crecieron en los aportes al sistema o las, los depósitos al sistema financiero en el exterior no son capaces de mirar otra cosa que el trabajador el laburante el que gana un ingreso fijo lo único que se les ocurre es aumentar el IVA pero no eso no se mencionó eh, lo resalto esto porque Alfredo Cabrera se, fue muy enfático me parece ¿Quién es, a mí. perdón quién es Alfredo Cabrera ¿Vos lo nombraste varias veces? yo no... presidente El presidente del de ah, vino aquí a presentar las gráficas en febrero de este año, antes de presentarlas en el Parlamento, uh -huh. y dijo que eh, la comparativa con el aumento del IVA era con fines comparativos, no era que se iba... Sí, el claro, pero no, no se les ocurre comparar... Era como para tratar de graficar. De... No se les ocurre comparar con que hay 880 millones de dólares que año a año se le regala Pero, a la ¿Pero con qué comparó empresa? el PittsNT? ¿Podemos ver las gráficas con eso justamente. Para, ver, para ver la evolución del déficit que prevé? Es que el déficit es posterior, muchos años después que 22 mil millones de dólares que están en manos de los bancos van al Banco de Previsión Social. Y que el país, por ejemplo, en el 2023 le, le entregó a la SAFAP 1.468 millones de dólares. Es decir, el problema del déficit es un problema... Más allá de décadas para adelante. Yo creo que la sociedad uruguaya, para solventar. Un punto a 10 años, cuatro puntos a, a 25, según los cálculos que. 2,8, solamente son las exoneraciones que le hacen a las grandes claro. empresas en este país. Ahí está. Ahí está. Bien. Eh, no sé solo... si, si tendremos Bien. formas de solventar un derecho humano básico, y es que no haya un jubilado por debajo de la línea de pobreza. Es que si una persona perdió el trabajo en, a los 52 años, no. Tenga que fallecer esperando bueno, la jubilación son hasta mucho, los 65. Son mucho menos los, los jubilados bajo la leña de pobreza que los niños, ¿no? Bueno, pero los jubilados también son abuelos y hay, hay estudios que establecen que cuando el jubilado anda más o menos bien también se reparte para los chiquilines, bueno, obviamente. No es lo que se está dando porque hay solo, no sé, 2%, 2, 2 ¿no? En los jubilados y casi 50%. Y habrá. 20, perdón. 10 puntos más. No, por, eh, por 10. Ahí por 10, perdón. Eh, bueno. Vamos a cerrar por acá, vamos a tener oportunidad de seguir este, conversando porque quedan seis meses hasta el plebiscito y todo indica que va a ser eh, aprobado, eh, aprobada la, la propuesta del plebiscito. Y hablar, a mí me, me interesa en ese plano agradecer a, a todo el pueblo uruguayo porque haya firmado o no, haya pedido más información o haya dicho inclusive que tiene diferencias, realmente ese diálogo, ¿con cuánta gente tuvimos que hablar para entregar 430.000 firmas? Capaz que hablamos más con un... Que con un millón de, de personas realmente fue para nosotros recontrapositivo, y eso es lo que a nosotros nos, nos alimenta, el, el diálogo y la conversación con la gente. Marcelo, gracias por Muy bien, hacemos.